So far, any questions? ¿Alguna pregunta? So yes, you have some idea what could be the three ways to relate this energy. ¿Tenéis alguna idea de cuáles podrían ser estas tres formas de relacionarse con la energía? No. Okay, we can take some example. Podemos utilizar algún ejemplo. Okay, let's say I have energy because I took some food. Digamos que tengo energía porque acabo de comer. So I can work. Entonces puedo trabajar. I can work for basically three different motivations. Puedo trabajar motivado por tres cosas distintas. That is what I'm asking. Esto es lo que estoy preguntando. ¿Cuáles son esas tres motivaciones que podríamos tener para trabajar con la energía? No. Egoísmo. Okay. Self es... El bien común. The common wealth. Common wealth, yeah. Okay. That's going in the direction. Está yendo en la dirección correcta. So, there are basically also the mind has two tendencies. Básicamente la mente también tiene dos tendencias. It has the tendency to attract and to want and to cling. La tendencia de atraer, de querer, de poseer. And the second main tendency, if something is not pleasing to us, or the mind, or the ego, then it is the tendency to push away. Y si algo no nos resulta placentero para la mente o para el ego, la tendencia de la mente es empujar, rechazar, yeah, we can see apartar. We can see the same with food, we can see it with money, we can see it with people. Lo podemos ver con la comida, con el dinero, con la gente. That is all energy, basically. Eso todo es energía, básicamente. I'm also energy. My three bodies are made of energy. Yo también soy energía, mis tres cuerpos están hechos de energía. And everything that I relate with is also energy. Y todo con lo que me relaciono también es energía. Physical energy, marginal energy, or spiritual energy. La energía física, la marginal o la espiritual. So, and that is the two main tendencies in the world. Esas son las dos principales tendencias que coexisten en el mundo. And this aversion. Aversión. Is also very popular nowadays. También es muy popular hoy día. In the spiritual community. En la comunidad espiritual. And that is the tendency for liberation, actually. Que también es una tendencia a la liberación. Yes. So the desire to become free from suffering, for example. El deseo de liberarse del sufrimiento, por ejemplo, también es una forma de rechazar. But if we consider that all energy belongs to the one who controls all the energy and from whom it all comes. Pero si consideramos que toda la energía viene de aquel que la controla y la genera y la crea. Then what right do we have to renounce the energy? ¿Qué derecho tenemos a renunciar a ella? So that brings us to the third tendency. Así que esto nos lleva a la tercera tendencia. Yeah. Actually, I could write it down. So the third tendency is to the tendency of devotion, of course. La tercera tendencia es la tendencia de la devoción, por supuesto. Where I don't claim ownership. Cuando no reclamo que poseo las cosas, que soy el dueño. I also don't want to get rid of it. Tampoco quiero deshacerme de ellas. But I use all of it, all the energy, and I relate with all energy on all levels for its owner, for its creator. And for the benefit of all, because if I water the root, then all the leaves will also be happy. Me relaciono con esta energía y la aprovecho también, pero la utilizo para el beneficio de todos, porque reconozco que no es mía. So three ways to relate. Tres formas de relacionarse with energy. Con la energía. So the first one we can say is to enjoy. Disfrutar, la primera.
disfrutar de la energía. The second is to reject. Rechazarla. And the third one is to, to dedicate the energy to the to the source, and so for the benefit of all. Y la tercera es dedicar esta energía hacia la fuente que la genera para el beneficio de todos. Okay. So, basically, that would be, in that sense, also compared to the Yang principle. Eso también se puede comparar con el principio del Yang. Or Sattvaguna also. O con Sattvaguna también. Can you explain Sattvaguna? Yes, Sattvaguna means Sattvaguna significa la pureza. And it means clarity. La claridad. And it means also that there is not an attachment there. Y también implica que no existe un apego ahí implícito. It means equilibrium between taking and giving. El equilibrio entre tomar y dar. So we don't claim and we don't push, but no. We are becoming a channel. No reclamamos ni rechazamos, pero nos convertimos en un canal. Yeah. So I want to, in this connection, write a little bit more about this. Quiero escribir un poquito más sobre about this principle, like a practical application, how we can see this in the nature. Como una aplicación práctica de cómo podemos, dónde podemos ver esto en la naturaleza. So, in the winter, we have two times this yin principle. En el invierno tenemos el principio yin manifestado doble, dos veces. Then in the spring, en la primavera, we have the remainder of the yin, but there is the yang is coming. Tenemos todavía una ráfaga del yin, pero el yang ya está entrando. So that is also, you can say, you can say that is tama and rajas. Podemos llamarlo tamas y rajas. So that is the entropy, and then there is also the creative energy coming. La entropía y la energía creativa que se manifiesta. Then in the summer, we have the full potential of life energy for the double yang. En el verano tenemos el doble yang, o sea, la potencia de la vida. De la... So you can see it's like, anyway, we'll see later. Okay. So, and then you have, in the fall, you have, first of all, you have still the yang from the summer, but then the tamas is coming in again. Y en el otoño todavía tenemos un poco de yang que queda del verano, pero el tamas ya está entrando. So from the two principles, you get four combinations. De los dos principios obtenemos cuatro combinaciones. So that would be tamas complete. Total tamas. This is tamas and rajas. Tamas, rajas. Full, that would be sattva, and sattva. Then that would be sattva and tamas. Y sattva y tamas. So it's always going in a circle. Siempre va en un círculo. And that eterno. is simplified, of course. You can eso also have six seasons. In the Vedic system, you have six seasons. En el sistema védico, por ejemplo, tenemos seis estaciones, no solo cuatro. But for example, if you take the Chinese system, from these four combinations. Y si tomamos el sistema chino de estas cuatro combinaciones, if you combine them again, and then you will have 3 grams. Si las volvemos a combinar, three combined, tenemos tres combinaciones. And that makes the eight basic principles of nature. Y eso constituye en su totalidad el principio básico de la naturaleza. And if you combine the eight with each other, then you get the four hexagrams. Y si los combinamos estos ocho con entre ellos mismos, obtenemos los cuatro hexagramas. So they describe basically all the transformational phases of life. Que describen básicamente todas las transformaciones de las facetas de la vida. And it's interesting, for example, just one thought, that Krishna has 64 qualities also. Es interesante, por ejemplo, así como algo curioso, que Krishna tiene 64 cualidades.
Many connections are there. Hay muchas conexiones. Está todo conectado. So if we understand this, then we can arrange our life according to these results. Si llegamos a comprender esto, que es complejo, podemos hacer arreglos en nuestra vida de acuerdo con estos principios. So that we, because there is divine law, porque existe la ley divina. For example, that is divine law that you have these cycles. Esa es la ley divina. La ley divina estipula que tenemos estos cuatro círculos y que están ciclos y que están constantemente repitiéndose. The same principle is also happening with the day and night cycle. También con el mismo principio se aplica al ciclo de la noche y el día. Yes. And you have it with the moon cycle. Con el ciclo de la luna. And you have it with the year. Sí. The year. Lo tienes con el año. And you have it also with the greater cycles of the earth. Y también con ciclos mayores que tienen que ver con los planetas, con la Tierra, con las yugas. So if we understand this, then we can adjust ourselves to it. That means we are coming back to the question, what is intelligence? Si comprendemos esto, nos podemos adaptar, ¿vale? Y esto nos lleva a la primera pregunta que hizo, de cuáles son las tres formas de relacionarse. I want to give one... ¿De? ¿Qué es intelligence? Perdón. ¿Cuál es la inteligencia? So I want to give again one definition for that. Quiero dar otra definición acerca de esto. So intelligence is to follow divine nature or law. La inteligencia es seguir a la ley divina o a la naturaleza divina. For the benefit of all. Para el beneficio de todos. As parts of the whole. Como partes de un todo. The owner. El dueño. So that means holistic intelligence. Esto significa inteligencia holística. And then there is even a higher intelligence. Y aún existe una inteligencia que está aún por encima de esta. And that is supreme intelligence. Más elevada, que es la inteligencia suprema. That which supports all living beings. Que apoya y mantiene a todos las entidades vivientes. In realizing their true eternal nature, in relation, true eternal nature, the function, relation to the Supreme. Okay. So, to support all living beings, mantener a todas las entidades vivientes, in realizing their true eternal nature, para que puedan realizar su verdadera identidad eterna. And from this nature, when you realize that nature, you can also realize your function. Y al realizar esta naturaleza eterna y original, también podemos realizar nuestra función. In relation to the Supreme Consciousness. Relacionada con la conciencia suprema, con Dios. So that makes also holistic health. Y esto también hace constituye la salud holística. Otherwise, something is missing. Si no, algo estaría perdido, ¿no? Se nos perderíamos de algo. And the Srimad Bhagavatam in the first canto, in the first canto, chapter, and second verse. Segundo verso del primer canto de Srimad Bhagavatam. First canto, first chapter, second verse. Primer capítulo, segundo verso. There is said, the highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Dice, la verdad suprema es... Es la realidad que se distingue de la ilusión para el beneficio de todos. Yes. So, that is real intelligence. Esa es la verdadera inteligencia. You want to say it again? Uh-huh. La verdad suprema es la realidad que se distingue de la ilusión para el beneficio de todos. Yes. So, maybe we can give some more examples of balance on the first level, and then we can look at other levels of existence. Vamos a dar algunos ejemplos más sobre el balance en este primer nivel, y luego vamos a revisar los otros niveles de existencia. Yes. So actually, on the first level, en el primer nivel, there are three main things for being healthy. Hay tres fundamentos para estar sano. So that is nutrition. Nutrición. Exercise, ejercicio, and rest, y descanso. Mm-hmm.
Exercise, of course, can also mean that we are engaging in service. Ejercicio puede significar muchas cosas, no es ir a correr, ¿no? Puede ser estar ocupado en servicio, en haciendo otras cosas. But for the body to be healthy, it also means rest. Pero para que el cuerpo esté sano también necesita descansar. Unless the body is completely spiritualized. A no ser que sea un cuerpo totalmente espiritual que ya no necesita de nada. But usually... Pero normalmente esto es muy raro de encontrar. So, if we take, for example, the food, si por ejemplo tomamos la comida, it is important that we eat the right type of food. Es importante que comamos el tipo correcto de comida, ¿no? La comida not, correcta. Not too little, not too much. No muy poco ni demasiado. But it's also important to combine the food correctly. Y también es importante combinar los diferentes alimentos correctamente. And to eat at the right time. Y comer en la hora adecuada. Etc., etc. So many things just for food. Tantas cosas, tantos fundamentos solo que tienen que ver con la comida, imagínense. But we don't have the time to discuss it in detail. Pero no tenemos tiempo para discutirlo al detalle. Just to keep this in mind. Solo que lo tengáis presente, ¿no? Todo lo que hace falta para. So that means to follow the divine law. Eso significa seguir las leyes divinas. So, for example, if we take money, por ejemplo, si tomamos el dinero, then there is again the three possibilities to relate with that energy. Tenemos otra vez estas tres posibilidades de relacionarnos con la energía. You remember? ¿Las recordáis cuáles son? Reject. He's written. That's also intelligence too. Good, good. Bien. Yes, so that is very important. Eso es muy importante. So, to dedicate means to use it in the service of God. Dedicarse significa usar todo esto al servicio de Dios. For example, it is like very... It's very valued in society to, for example, build a hospital and to serve the poor and things like that. Por ejemplo, en la sociedad tiene mucho valor pues construir un hospital, asistir a la gente que tiene menos recursos. But if one does it for one's own interest, for like to become famous or without thinking about God and that, you know, you remember the beings that this is the grace of God, then this is not holistic. Pero si lo hacemos con una intención egoísta, para nuestro propio beneficio, para volvernos famosos, por la reputación, para ser reconocidos, y no por el beneficio de todos, ni al servicio de Dios, no es holístico. So that would be fall under the category of enjoy. Entonces, entraríamos en la categoría de disfrutar. Oh, one other aspect of the first level, and then we can. Vamos a dar el último aspecto de este primer nivel y luego vamos a continuar. One very practical example that I would like to give to you. Un ejemplo muy práctico que os quiero transmitir. Okay, let's see. I have to make a little bit of space here. So. Let's say this is your house, or let's say this is your working room. Digamos que esta es tu habitación donde trabajas. Actually, let's say this is your sleeping room. De hecho, vamos a decir que es el lugar donde duermes mejor. Let's say bedroom. Tu dormitorio, tu habitación. How does divine law affect the situation in your bedroom? ¿Cómo afecta las leyes divinas la situación dentro de tu habitación? On the physical level. En un nivel físico. We learn from the Vedic Vastu. Hemos aprendido del Vastu Védico. That there is basically two main energies affecting any room. Que hay básicamente dos energías principales que afectan cualquier habitación, cualquier recinto. We have the sun, which is rising in the east. El sol que sale por el este.
that is where the main influence of the sun energy is coming. Y de allí es donde viene la mayor influencia procedente del sol, viene por el este. That is electric or fiery energy. Es la energía eléctrica o de fuego. Okay. So it comes from the east. Viene del este. It moves to every room, even if you're outside in the nature. It's the energy coming from the east. Incluso al aire libre también nos viene esa energía desde el este, desde el polo oeste. We have also earth energy, magnetic energy. Tenemos la energía magnética de la tierra, which is flowing it's flowing from the north pole to the south pole. Que fluye de norte a sur. Now I have a little bit less space here, so I will put it on the side. No tengo mucho espacio, así que lo voy a poner en este ladito. So that is the earth energy. La energía de la tierra. O magnética. Yes. Magnetic. Okay. So this is influencing every space we can be in. Esto influencia todos los espacios donde nos podemos estar. But for sleeping, which is also relevant. Pero para dormir, Pero para dormir también es relevante. Because for the health of our body. Porque para la salud de nuestro cuerpo. There is this energy of magnetic energy and electric energy is also flowing in our body. También la energía magnética y eléctrica o de fuego fluye dentro de nuestro cuerpo. Who knows about this principle and how to apply this for the sleeping? ¿Quién conoce, sabe sobre este principio y cómo aplicarlo para el dormir? Okay, so the electrical energy is flowing from our head to our feet. La energía eléctrica fluye desde nuestra cabeza a los pies. This is also the yang principle, the head. La cabeza también es el principio yang. In the yin it would be the heavens. Y yin sería el cielo, and la divinidad. The feet, that is the earth principle, they are connected with the earth. Y los pies, la tierra, porque están conectados con la tierra. And that energy is flowing up on the back. Y esa energía fluye desde abajo por la espalda hacia arriba. So the vastu teaches us. El vastu nos enseña. That there are basically two directions we can put our head for sleeping. Que hay dos direcciones más buenas para situar nuestra cabeza al dormir. Someone wants to make a guess? No. East. No. To put the head. East. 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 Yes. So one possibility is we put our head in the east. Una posibilidad es que pongamos nuestra cabeza hacia el este. So that the electric energy will flow from our head to our feet. Así que la energía continuará fluyendo desde la cabeza hasta los pies, la energía eléctrica. That will give us inspiration. Eso nos va a dar inspiración. And the other option is to put our head to the south. Y la otra opción es situar nuestra cabeza hacia el sur. Because then the magnetic energy can flow from our feet to our head. Porque así la energía magnética puede fluir a través de nuestros pies hacia la cabeza. It's a very practical thing that we can check wherever we go. Es una cosa muy práctica que podemos mirar, revisar a donde vayamos a dormir. Especially if we want to strengthen our body and give us stability or give us calmness, then it is very helpful to put our head to the south. Esa postura de poner la cabeza hacia el sur es muy práctica si queremos ganar estabilidad, claridad. Fuerza. Bodily strength, maybe also. Sí, sobre todo la fuerza del cuerpo, ¿no? Fuerza física. If we're already healthy and we want to get more inspiration and wake up more easily, then it's good to put our head to the east. Si ya estamos sanos y lo que queremos es pues tener inspiración, levantarnos de una forma más fácil, más frescos, entonces tenemos que situar nuestra cabeza hacia el este. So that is just one more example. If we know the divine law and we adjust to it, then it is a basis for holistic health. Este es un ejemplo de que si conocemos las leyes divinas y nos ajustamos a ellas, podemos mejorar nuestra salud. Okay.
then time is running. El tiempo corre. So, maybe you want to give.